Me sentí muy satisfecho de compartir con ustedes de manera presencial. Creo que el doctor Carrillo cubrió el tema de una manera amplia y clara, y por esa razón, pues eso nos ahorra dar algo mañana a la clase de cirugía cardíaca que está planeada para mañana, así que solamente vamos a hablar de la parte periférica. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a proseguir con lo que es el tema de trauma torácico. Ustedes tienen en sus clases con el doctor Vega que tocar ciertos temas importantes acerca de lo que es las prioridades en la atención del trauma. Esta foto que ustedes ven ahí refleja lo mucho que se aprendió del trauma en la época de las guerras, sobre todo en la guerra de Vietnam. El traslado rápido de los pacientes con heridas múltiples, politraumatizados, y lo que después, con el diseño del examen, el ATLS, el curso ATLS, llamamos las horas doradas, ¿verdad? Hay dos fases: la fase prehospitalaria, que es el traslado por los paramédicos, donde tienen ellos ciertas prioridades. Y hay la fase intrahospitalaria, donde también nosotros tenemos nuestras prioridades. Es importante lo que ustedes ven ahí: salvaguardar vía aérea, la respiración, ventilación, circulación y control de la hemorragia, el déficit neurológico, que lo logramos inmovilizando la columna para evitar mayor daño, y la exposición, control de la temperatura para prevenir hipotermia. Hay que exponer el paciente para ver todas las lesiones. Bueno, esto es la que va concomitante, la protección de la vía aérea con la protección de la columna cervical, porque muchas veces si hiperextendemos el cuello y hay una lesión, podemos agravarla. En el caso del trauma torácico, nos concentramos en la respiración, ventilación y oxigenación, ya que el paciente, si tiene un problema de estos, no podrá avanzar a las siguientes horas, ¿verdad? Es decir, que este problema es un problema crítico y que debe ser evaluado con prontitud. Y dentro de eso, pues, no olviden la semiología de la inspección, percusión, auscultación del tórax y la revisión secundaria ya cuando ustedes tienen, por medio de haber hecho un examen físico completo y detallado, una sospecha diagnóstica. Entonces proceden a hacer los estudios complementarios para el trauma torácico, como es la radiografía, la gasometría, la monitorización y el electrocardiograma. Uno de los conceptos más importantes en trauma torácico es que está implicado dentro del paciente politraumatizado. Fíjense, el 50% de los pacientes que mueren tienen un trauma torácico, y de esos, el 25% muere por el trauma ese torácico. Pero fíjense que ustedes en el cuarto de urgencia, en las instituciones donde vayan a estar, solamente el 15% de los pacientes o tendrán que trasladarlo o tendrán que llamar al cirujano torácico, porque el 85% de los pacientes se resuelve por médicos generales, médicos internos, los médicos del cuarto de urgencia, con el simple hecho de una toracotomía cerrada, es decir, la colocación de un tubo pleural. Las lesiones que sí requieren el concurso de un especialista
son las lesiones graves. Por ejemplo, usted ven que el neumotórax a tensión, pues es importante la sospecha y la colocación del tubo, eso usted lo hace. El taponamiento masivo intratorácico o lo que llamamos hemotórax masivo requiere abrir al paciente y una reparación de la lesión, porque esta lesión tan grave puede ser una lesión arterial de las grandes arterias y esta lesión sí, con un tubo probablemente no va a ser controlada. Tampoco el taponamiento cardíaco, la ruptura aórtica por desaceleración, el tórax masivo inestable con contusión pulmonar, una obstrucción de la vía aérea superior o inferior mayor, la ruptura traqueobronquial, la ruptura diafragmática con herniación visceral y la perforación esofágica. Todo esto constituye lesiones grandes que sí necesita que usted las sospeche primero y segundo, llame al cirujano cardiotoráxico, cardiovascular o torácico, dependiendo de la institución donde usted se encuentre. Estos son los estudios complementarios, ya dijimos, la radiografía PA de tórax. A veces no es posible hacer PA porque el paciente no se puede movilizar, se le hace un AP, el ecocardiograma, sobre todo el ultrasonido FAST, que vamos a ver dentro de poco, y el estudio que también es rápido y que nos da bastante información, que es la tomografía de tórax. En algunos casos, la ecocardiografía transesofágica y la angiografía cuando hay que confirmar alguna lesión de grandes vasos. Clásico paciente politraumatizado que ustedes ven o que tiene una herida en tórax porque ven un proyectil alojado en cerca del mediastino, en este caso. Y bueno, tienen que explorar. Cuando ustedes ven una radiografía de tórax que da mucha información, tienen que ver tejidos blandos, el tórax óseo, el espacio pleural, parénquima pulmonar, la relación de la tráquea y bronquios con el mediastino y el diafragma. Esto es lo que es el ECOFAST, donde ustedes ven que ustedes exploran con el ultrasonido básicamente cuatro áreas: el área sifopúbica, perdón, el área por debajo del apéndice es sifoide, el área lateral, la corredera lateral derecha, la corredera lateral izquierda y el área por encima del pubis. Y aquí vemos cuando estamos explorando el área por debajo del apéndice sifoides, cómo aquí se ve el corazón, la punta del corazón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Perdón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, que forma de cuña. Y aquí ustedes van a ver cómo entre el epicardio, lo que es el espacio pericárdico, y aquí vemos el pericardio, está ocupado por líquido. Si estamos hablando de un paciente con trauma, ese líquido que será, pues será sangre. Y aquí lo vemos en otra, esta no está muy bien, pero esta sí, fíjense la punta del corazón, acá, y fíjense el líquido que hay entre el epicardio y el pericardio. Y ya cuando vamos a ver la corredera parietocólica derecha, vemos la silueta del hígado y vemos el riñón. Acá hay mejores fotos que esta. Esta es una foto un poco vieja. Y no vemos que hay nada entre esos dos espacios. Quiere decir que el riñón está perfectamente pegado al hígado y esto nos descarta que haya una hemorragia interna. Igual del otro lado se ve la relación entre el vaso, o sea, del lado izquierdo, entre el vaso y el riñón izquierdo. Y aquí vemos cuando hacemos el abordaje del pubis,
Y tampoco vemos que haya líquido porque están todas las estructuras que están cerca. En este caso es importante vaciar la vejiga para no ver, para que nos permita ver las otras estructuras. Y esto que está acá, ¿qué piensan ustedes que es? Este círculo que está acá. Bueno, este círculo que está acá es el balón de la sonda Foley, porque hay que colocarle una sonda Foley al paciente para vaciar la vejiga y poder ver si aquí en esta área líquido, en estas dos tomas, no hay líquido. Como hemos dicho, el CAT se constituye un elemento importante. Fíjense que aquí tenemos un corte transversal donde vemos el corazón y vemos que del lado derecho. Acuérdense que el CAT es importante saberse ubicar para poder analizarlo. La cabeza del paciente está hacia el frente, en la dirección frontal. Hacia ustedes están los pies del paciente, quiere decir que la derecha es esta, la izquierda es esta, obviamente la espalda del paciente acá. Y entonces nosotros estamos viendo aquí lo que es una colección líquida en el lado derecho del paciente. Y en este caso ya sería una reconstrucción, en este caso longitudinal del paciente, donde estamos viendo las cámaras cardíacas. Aquí se ve la aurícula izquierda, aquí vemos la aorta y la rama que es la subclavia, que se continúa acá. Y aquí vemos del lado izquierdo del paciente, entonces vamos a ver que hay una colección líquida del lado izquierdo del paciente. Es otro paciente politraumatizado en una herida por arma de fuego y vemos las esquirlas del proyectil que atravesó de manera transmediastinal el paciente y por esa razón se le colocó un tubo pleural de este lado y fíjense, tiene otro tubo pleural del lado, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Para poder controlar la situación. Los tubos pleurales, uno clásicamente le ve estas marquillas que por aquí es donde drena, y es importante la situación de esta marquilla porque si esta marquilla se desplaza y se sale, entonces el paciente puede hacer un neumotórax porque el tubo se está desplazando. En el otro tubo, fíjense que la marquilla está acá, así que ambos están bien colocados. Nuevamente otro CAT. Y en este caso, vamos a ver que en este paciente aquí, fíjense, hay un tubo pleural del lado derecho y del lado izquierdo hay un gran neumotórax que colapsa el pulmón. Fíjense, el pulmón está acá abajo. Fíjense la tráquea, que es esta, cómo está desviada hacia la derecha, producto de el neumotórax, que en este caso sería un neumotórax A. Pues están medio dormidos. Un neumotórax Atención. a tensión. Fíjense cómo el rafe medio está siendo desplazado hacia el otro lado. Y esto que está acá es enfisema subcutáneo. Ya mañana, cuando hagamos la prueba, que denominamos reto torácico, es importante que ustedes, porque va a depender del examen de cada grupo de todas estas estructuras que estamos señalando. En la reconstrucción, por ejemplo, en este caso, vamos a ver qué área sería esta, Lourdes, Falques. Está en ¿Quién sabe? los bronquios. La Dakarina. Esa sería la carina, vemos la tráquea y vemos aquí la emergencia del bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho, porque en el CAT podemos reconstruir pacientes con lesiones. Creo que en este caso, ajá, perfecto, aquí. Entonces vamos a ver, miren la tráquea central y aquí hay una disrupción del bronquio principal
en este caso el izquierdo. Miren cómo aquí está aquí como un escalón. Y aquí pues tuvimos que este paciente tuvo que ser operado de emergencia. ¿Qué podemos encontrar en la radiografía de tórax que hagan sospechar que usted tiene una lesión, por ejemplo, de la aorta? Bueno, el ensanchamiento del mediastino. Todo esto es pregunta de examen. El ensanchamiento de mediastino cuando es mayor de 8 centímetros, cuando hay pérdida del botón aórtico, lo vamos a ver, cuando hay desviación de la tráquea del esófago hacia la derecha, cuando hay ensanchamiento paraespinal o lo que es el apical cap, es decir, borramiento del ápice del pulmón, desplazamiento hacia de abajo del bronquio principal izquierdo, obliteración de la ventana aortopulmonar, cuando está fracturada la primera costilla, el esternón o la escápula. Si usted tiene esas lesiones, ya usted sabe que el trauma ha sido lo suficientemente fuerte para ocasionar una lesión importante en ese paciente. Esas son estructuras muy fuertes. Si usted en la clase de anatomía, recuerdo que nosotros nos repartían los huesos, creo que eso lo hacen también ustedes y ustedes examinaban, la primera costilla es corta y bien delgada. Usted trata de romperla y no la puede romper. Imagínense, para que la rompa un golpe, quiere decir que es fuerte, igual el esternón, igual la escápula. Cuando tiene fracturas costales múltiples o un tolas inestable, que vamos a ver qué es eso, cuando tiene un hemotórax masivo, es decir, usted toma la radiografía y ve que está borrado completamente el pulmón, eso es un hemotórax masivo. Y ese paciente no se le coloca un tubo pleural, sino que se llama al cirujano para que lo abra en el salón de operaciones, porque usted donde le coloca el tubo, ese paciente va a sangrar, va a sangrar, va a sangrar. Por alguna razón, el tórax, el llenarse de sangre, cohíbe un poco el sangrado y le da tiempo al cirujano. Pero si usted le coloca un tubo, de repente se pierde ese tiempo dorado. Cuando hay hipertensión en la extremidad superior, y eso vamos a ver qué es causa, eso está causado por lesiones de la aorta. Cuando usted ve que hay una hipotensión que no explica, pues el paciente no está sangrando por ningún lado. Cuando tiene déficit o asimetría de los pulsos de los miembros superiores. O cuando tiene un soplo sistólico. Todas estas cosas deben llamar su atención para esta entidad que es la sección traumática de la aorta. Si usted ve alguno de esos signos, inmediatamente llama al cirujano cardiovascular y él está de acuerdo con usted y le hace esto que es, fíjense, aquí está el catéter de Pigtail que entra alguna de las arterias femorales y lo que vemos es que la aorta tiene esta pequeña bolsita aquí, que es un pseudoaneurisma traumático. Y este paciente debe ser tratado en las próximas horas porque estos pacientes se salva uno de cada 10 pacientes que tienen esta lesión y llega al hospital. Entonces, este paciente que se ha salvado, debemos ser lo suficientemente, nuestro juicio clínico, lo suficientemente acertado para lograr diagnosticar y tratar adecuadamente esta lesión. Bueno, el trauma torácico lo dividimos en dos grandes grupos. El trauma torácico cerrado o no penetrante y el trauma torácico penetrante. El trauma torácico penetrante a su vez se divide en las lesiones por arma blanca y las lesiones por arma de fuego. Fíjense la incidencia del trauma torácico cerrado. En la pared torácica casi tenemos es que la pared torácica es una protección para las estructuras internas, ¿verdad? Así que la mayoría de las lesiones vamos a tenerlas ahí, las fracturas costales, el tórax inestable, las fracturas externas. Las lesiones pulmonares como la contusión, el hemotórax, el neumotórax, la rotura tráqueobronquial en un 25%. Las lesiones cardiovasculares graves, contusión cardíaca, ruptura aórtica y taponamiento cardíaco en un 20%.
Y hay otras mucho menos frecuentes como la lesión del esófago y las lesiones diafragmáticas. Vemos todo lo que puede lesionarse de la pared torácica y ya sabemos que cuando se lesiona la primera costilla, el esternón, clavícula o la escápula, deben ser porque el impacto fue muy fuerte. Fracturas de costilla se tratan bastante fácil con antiinflamatorios y analgésicos, y a veces hay que bloquear el nervio que pasa por debajo de la costilla, porque a veces pacientes desarrollan dolor más allá de lo esperado. Las fracturas costales es la lesión más frecuente, como hemos dicho. Pueden verla en ancianos, adultos y niños. En los ancianos y los niños es más fácil fracturarse por los adultos, pues la desmineralización, y en los niños porque son los más frágiles, los huesos, ¿verdad? Y este es el manejo. No se pone ningún vendaje, no se pone ningún yeso. Básicamente se hace todo lo contrario, estimular a que el paciente respire, pero eso sí, muchas veces hay que bloquearle con analgesia, hacerle un bloqueo intercostal. Y fíjense, esto aquí hay tres, cuando hay tres o más fracturas costales, pero dobles, es decir, si estuviera nada más solamente esta. No es tora inestable, pero fíjense que está también fracturada en dos tramos, ¿no? Quiere decir que fíjense cómo esta sección de la pared torácica se desplaza. Y cuando usted inspira, esto se hunde en vez de abombarse. Y cuando usted expira, el paciente expira, entonces eso se abomba en vez de desplazarse rítmicamente con él. Eso se llama respiración paradójica del tórax inestable. Vemos que las fracturas de la primera y segunda costilla requieren buscar otras lesiones. Como hemos dicho, son costillas gruesas y que también las fracturas de la décima y la doceava costilla, que son estas dos que están aquí, es importante buscar lesiones intraabdominales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, porque estas costillas que son puntiagudas y se fracturan acá pueden producir lesiones como tal como si fueran objetos punzocortantes del hígado y del bazo. Así que estas lesiones es importante investigarlas. Cómo aumenta la mortalidad con las del primera y segunda costilla y la de la duodécima, la décima, la duodécima, cómo es importante buscar lesiones de órganos sólidos. Bueno, ya esto lo mencionamos. La fractura del esternón se puede ver en un 5-8% en trauma torácico cerrado. Cuando usted diagnostica la fractura del esternón, quiere decir que el trauma fue de altísima energía. Muy probablemente el paciente chocó contra no tenía el cinturón puesto y chocó contra el volante o contra el parabrisas, y esto significa que el paciente tiene una lesión grave. Sospeche, como dice ahí, altísima energía, desgarro de la aorta torácica, ruptura traqueobronquial, ruptura diafragmática, tórax inestable, contusión pulmonar, taponamiento cardíaco y la mortalidad sube al 25-45%. Acuérdense que esas lesiones no se resuelven con un tubo pleural y ustedes deben llamar al especialista. Otra lesión importante es la fractura y dislocación del esternón. Esto es muy grave y se ven bien inclusive en las placas de tórax. No hay necesidad a veces de hacer el CAT para ver este tipo de lesión. La dislocación externoclavicular está asociada a una alta mortalidad. Bueno, ya ustedes vieron los neumotórax en la clase anterior de cirugía torácica y saben que hay tres tipos. Igual acá en trauma torácico, el simple, el comunicante o atención.
El neumotórax sencillo no comunica la atmósfera ni desvía el mediastino. Esto es importante. Y nosotros lo clasificamos pequeño, moderado, severo, dependiendo del porcentaje. ¿Cómo sacamos nosotros el porcentaje? Si usted ve en esta radiografía, enfoquémonos en el lado izquierdo que está normal. Entonces nosotros dividimos en cuatro cuadrantes por una cruz el pulmón. Cada cuadrante va a representar un 25%. Y entonces nosotros vamos asignando, dependiendo del colapso del pulmón, el porcentaje de ese pulmón. Asumiendo que 100%, prácticamente nosotros no veríamos todo el pulmón colapsado, no veríamos nada de pulmón. Y entonces, menos de eso, pues le iríamos adjudicando el porcentaje. Si vemos el otro lado, ¿qué porcentaje nosotros vemos ahí? ¿Vemos algo o no se ve nada? Emily, Ferro, ¿qué ves tú allí? Perdón. Yo veo, Claro, se ve una línea aquí, fíjate, Emily, ¿la estás viendo? sí. Bueno, esa línea es la pleura visceral, la pleura del pulmón que se despegó de la pleura parietal. Ahora, si tú haces la cruz aquí, ¿cuánto más o menos en porcentaje sería este neumotórax? Podría ser moderado. Primero adjudícale un porcentaje, 10, 20, 30, Como un 20%. como un 20%, ¿verdad? Sería como un neumotórax leve o moderado. Yo diría leve. Estos pacientes a veces pueden ser manejados conservadoramente, ojo, pero siempre ustedes consulten con el especialista. O si no, si el paciente tiene alguna otra lesión, pues entonces proceder a la colocación del tubo pleural, ¿verdad? Y este que estamos acá viendo, Ana Carolina, ¿qué piensas tú? ¿Ves o no ves algo? Sí, del lado derecho. Creo Es que claro, Ana una Carolina, cosita. no has encendido tu micrófono. No me escucho. No te escucho, yo no te escucho muy bien, no sé si tus compañeros. ¿Y ahora? Ahora mejor. Ah, que del lado derecho. ¿Qué tiene en el lado derecho este paciente? No, motor, yo diría que como puede ser un 60-70%. Como un 50%, ¿verdad? Porque si nosotros cortamos acá, casi hay un cuadrante completo y otro más, ¿verdad? Como un 60%. Fíjate que aquí va apareciendo el signo de escalón. Quiere decir que aquí el lóbulo superior se colapsó y aquí se está viendo parte del lóbulo inferior o el lóbulo medio, que es bastante anterior, ¿ves? ¿Lo ves? Y está empezando a desviarse el mediastino. Fíjense que el corazón se ve como que está más de hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Eso es crucial verlo porque quiere decir que este neumotórax no solamente es un neumotórax del 50%, sino que pareciera que está empezando a convertirse en un neumotórax a tensión. Bueno, es el neumotórax sencillo, se resuelve con un tubo de tórax. Como vemos acá, bueno, acá no se ve muy bien, es el mismo que analizó Ana Carolina, básicamente es lo mismo. Y vamos a hablar sobre el neumotórax comunicante. El neumotórax comunicante quiere decir que hay una herida y el aire entra por la herida y no por la tráquea. ¿Cuánto? Bueno, aquí lo vemos, es un gran defecto en la pared torácica y esto lo tienen que empezar a tratar los paramédicos cuando trasladan al paciente, porque si no lo empiezan a tratar, este paciente no va a llegarles al cuarto de urgencia. La técnica es ocluir el defecto con una venda estéril
en tres lados y dejar uno abierto. Quiere decir que cuando el paciente inspira, se pega el lado ese que está abierto y no entra más aire. Y cuando el paciente expira, esa gasa, ese lado de la gasa que está abierto, por ahí sale aire. Y el paciente se compensa hasta que llega al cuarto de urgencia. Bueno, ¿cuál es la fisiología o la fisiopatología de esto? Si usted ve en la tráquea, que es un órgano en forma de arco, la parte anterior cartilaginosa y la parte posterior membranosa, la medida de la tráquea transversal es de 20 milímetros y anteroposterior, es decir, de 2 centímetros, de 1 centímetro. Quiere decir que es más fácil que por una herida de 3 o 4 o 5 centímetros entre más aire que por la tráquea. Y por eso va a ocurrir esto que ustedes ven aquí. Fíjense aquí, ¿qué tiene este paciente acá, Daniela? Daniela Morris. Es fácil porque tú lo que tienes aquí lo ves acá, ¿no? Puedes ir describiendo lo que tienes acá. Lo principal sería que hay un desplazamiento del mediastino. Pero antes de eso, ¿qué es lo que causa? Me estás diciendo la consecuencia, ¿la causa qué es? Neumotórax, atención. Un neumotórax casi de 100%, ¿verdad? Mira, no se ve pulmón por ningún lado, ¿verdad? Y eso está desplazando, como tú bien dices, allá arriba el mediastino. Aparentemente también, bueno, aquí arriba parece que tiene una lesión en la tráquea, en este caso. Pero en este caso lo que tiene es una herida que está entrando aire por esa herida. Y si esa herida es más grande que el diámetro de la tráquea, pues se va a producir más entrada de aire por la herida que por la tráquea, lo que va a colapsar severamente el pulmón. No sé qué está pasando acá con mi computadora. Pero bueno, esto es parte del examen que ustedes van a hacer. Miren, miren, por ejemplo, aquí hay otras cosas que llaman la atención. ¿Qué es esto acá? Cada El terminoso paciente le ha ventral. puesto un catéter central. Fíjense que normalmente el hemidiafragma derecho está más arriba que el hemidiafragma izquierdo. Está como 1 o 2 centímetros más arriba y eso es normal por el hígado, por la estructura que es el hígado, ¿no? En este caso está completamente anormal porque está descendido el producto del neumotórax de atención, está descendido el hemidiafragma derecho. Así que esto ustedes tienen que sospechar que el paciente tiene pues una lesión grave. En este caso, un neumotórax de atención que está desviando el mediastino y que va a ser la causa de muerte del paciente. Así que ustedes tienen que actuar rápido en este paciente. Fíjense aquí, neumotórax de atención desviando las estructuras del mediastino. Esto es lo mismo. ¿De cuánto ves tú este neumotórax, Kadisha? ¿De qué lado lo ves primero? Ahí abajo te lo dice también. Es Un izquierdo. neumotórax izquierdo, ¿verdad? Que está desplazando, tienes que encender tu micrófono. Lo tienes apagado. Tienes apagado tu micrófono, Kadicha. No te escucho. Sería izquierdo. En un neumotórax izquierdo está desplazando el corazón. Mira la tráquea, cómo está desplazada la tráquea, el mediastino. Y si nosotros hacemos la cruz aquí, vemos que esto es más del 50%. Mira el pulmón, aquí está, el lado izquierdo es diferente, el lado izquierdo solamente tiene dos lóbulos, el pulmón, que es el lóbulo superior, la lingula que está pegada al lóbulo, y el lóbulo inferior, que aquí se ve como un escaloncito, ¿verdad?
Bueno, neumotora, atención. Bueno, en algunos casos debió haberle hablado, creo que el doctor, o ya como la válvula de Heimlich cuando son neumotoras puros que se usa, así que no voy a tocar ese tema. Y este es el famoso drenaje torácico de las cuatro cámaras, ya eso ustedes lo deben saber, que ayuda a drenar aire y líquido del tórax a través de un tubo pleural, ¿no? Bueno, y esto es lo que sería el tórax inestable. Ya dijimos que cuando usted tiene más de tres costillas fracturadas en dos puntos de la misma costilla, entonces se desplaza ese pedazo hacia adelante y hacia atrás, se produce una respiración paradójica. El inglés se llama flail chest, en francés, bolet costal, y entonces esto produce que el paciente esté grave porque no va a tener un adecuado intercambio gaseoso, ¿verdad? Se ven precipitados. Precipitados son aquellos que se tiran. Antes era muy frecuente tirarse del puente de las Américas, en la parte, no en el mar, sino en la parte donde hay tierra, ¿verdad? Hubo varios que se intentaban suicidar allá. Algunos lo lograron, otros no, y llegaban con estas lesiones, ¿verdad? Fíjense que si los factores pronósticos son edad avanzada, si es más de siete fracturas costales, si hay más de tres lesiones asociadas, si el paciente está en shock o tiene trauma craneoencefálico grave, es más grave el cuadro. Aquí vemos, miren, una costilla fracturada, dos costillas fracturadas, esta no está fracturada y en la parte posterior están varias costillas fracturadas. Tal vez este caso no haga un flying chest tan importante porque tiene fractura de dos o más costillas, pero el concepto es ese, dos o más costillas en segmentos adyacentes. Bueno, esto es lo mismo, esos pacientes hay que consultar a medicina, la parte de anestesia que tienen, medicina del dolor, y ellos le colocan un catéter epidural para que este paciente pueda respirar. Es importante tratar de manejarlo sin intubación. Donde usted lo intuba, pues entonces tal vez ya el paciente después no lo pueda extubar. Bueno, y aquí para que vean algunos de los instrumentos que usamos nosotros para fijar a veces estas fracturas costales. Las fracturas costales no las trata el ortopeda, las trata el cirujano torácico. A veces no es necesario fijarlas porque si usted le hace adecuada fisioterapia y adecuada analgesia al paciente, poco a poco va corrigiendo y se van fijando estas fracturas. Pero en los casos que no es así, entonces usted tiene diferentes instrumentos para fijarlo, como en este caso, que sí tuvimos que fijar porque están muy desplazadas. Bueno, estas son algunas formas como hemos manejado el trauma torácico en el Hospital Santo Tomás. Este caso tenía fuga persistente, o sea, en el pleurevac, que se llama, la cámara esa, que tiene succión y para que caiga el aire y la sangre, seguía burbujeando, y entonces nosotros procedimos a hacerle un VATS a ese paciente para ver qué era lo que estaba pasando, y nos dimos cuenta mediante la resección de un pedazo del pulmón que era un pedazo de costilla que se le había enclavado al pulmón, y por eso el paciente estaba fugando. Después de haber hecho esto, el caso se resolvió. Bueno, el trauma torácico cerrado también produce lesiones graves, como la asfixia traumática, la contusión pulmonar, lesiones laríngeas, traqueobronquiales, lesiones de grandes vasos, contusión miocárdica y la ruptura cardíaca. La asfixia traumática es un cuadro bien aparatoso. Generalmente es una compresión severa del pecho, y esto lo ven ustedes, le llega un mecánico. El caso típico es un mecánico que estaba debajo de un auto reparándolo,
y se le deslizó el gato. El gato no de la casa del mecánico, sino el gato que sube el auto para que él lo pueda examinar, y le cayó el auto y le comprimió la parte superior del pecho. Entonces, esto lo que evita es que el retorno venoso de la cabeza y la parte superior del tórax llegue al corazón, y obviamente el paciente puede morir si no le levantan el auto y lo sacan de ahí. Pero cuando le llega al hospital, usted lo va a reconocer porque la parte superior está de color azulosa, los ojos están inyectados, están con equimosis, como si fuera que se le rompieron capilares en las escleróticas, en la parte blanca del ojo. Usted lo va a reconocer por eso y está de un color azulado en su cabeza, porque se produce una congestión venosa. Estos pacientes, el manejo es bastante conservador, hay que oxigenarlos, hay que tratarlos si tienen fracturas, pero mejoran dependiendo de, si no tu, de qué tiempo tuvieron ahí bajo el auto. El enfisema subcutáneo es una de las lesiones más frecuentes y usted lo logra detectar mediante la palpación. Usted tiene que palparlo y usted nota que la piel está crepitando. Y el enfisema subcutáneo, como dice ahí, lo que sugiere es la presencia de un neumotórax o un neumomediastino, que son lesiones más graves que ustedes tienen entonces que hacer algún otro estudio para confirmar. La contusión pulmonar, que tanto oyen por ahí, contusión pulmonar, es un daño al parénquima pulmonar. Es decir, si a usted le dan un golpe en el pecho, usted puede tener una contusión pulmonar, porque el pulmón ha recibido un golpe, la costilla recibió un golpe, pero se lo transmitió al pulmón. Y entonces eso es como una especie de hematoma. Es decir, si usted le golpea en la cara, se le pone la cara hinchada, ¿verdad? Se le forma un hematoma. Lo mismo ocurre con el pulmón. Pero ¿qué pasa? Que como está ese hematoma ahí, lo que va a ocurrir es una alteración en el intercambio gaseoso de esa, de ese, la, donde está la contusión pulmonar. Como ven ahí, va a haber hipoxia por diferencia entre la ventilación y la perfusión pulmonar. Acuérdense que ustedes dieron en neumología el concepto de las unidades ventilatorias, ¿verdad? Si usted tiene el ápice pulmonar y usted tiene la base del pulmón, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la, cuáles son las unidades ventilatorias? ¿O qué constituye la unidad ventilatoria en el pulmón? Augusto. Concepto básico de fisiología, de Sí, bueno, histología. doctor, se refiere a que hay distintos índices de ventilación perfusión a lo largo del pulmón. O sea que en ciertas áreas Correcto. es más La unidad ventilación. básica, entonces, ¿cuál es? El El acino alveolar. sino alveolar, donde tiene conectado un bronquiolo a una arteria y una vena, ¿verdad? Para el intercambio gaseoso. El bronquiolo trae el gas, el aire, el cual 21% de oxígeno, ¿verdad? Y entonces lo pone en contacto con la parte arterial y la oxigena y la parte venosa libera el CO2. Y ahí ese es el intercambio gaseoso de una forma muy rudimentaria explicada, ¿verdad? Pero entonces, cuando tú tienes la contusión pulmonar, ¿qué pasa? Se extravasa la sangre de la arteriola, ya sea la arteriola o la vénula allí, y no se puede intercambiar gas ahí, ¿verdad? Porque está ocupado por un hematoma. Y es entonces por eso que viene la diferencia entre ventilación y perfusión. Lo que señala muy bien el doctor es que en el ápice del pulmón, la mayoría de las unidades están bien ventiladas, mal perfundidas. Y en la parte baja del pulmón son unidades bien perfundidas y mal ventiladas, y en parte media del pulmón eso se compensa, ¿verdad? Entonces, es importante saber eso porque las lesiones en el ápice no van a ser tan graves como las lesiones en la parte media del pulmón.
cuando hablamos de contusión pulmonar. Posteriormente, va a haber infiltrado alveolar por la respuesta inflamatoria al trauma y va a haber más falla por hipoxia, ¿no? Es lo mismo que toda la insuficiencia respiratoria. Primero viene una insuficiencia respiratoria tipo 1 porque hay hipoxia y después se va agregando la retención de CO2 y entonces se convierte en una insuficiencia respiratoria tipo 2. El tratamiento, pues oxígeno 100%, ventilación mecánica con PIP o CPAP. Fíjense que la mortalidad oscila entre el 5 al 15%. Esto es una contusión pulmonar. Esto es una contusión pulmonar. ¿Ok? Las lesiones cardíacas cerradas también pueden causar contusión del miocardio, es decir, del músculo. ¿Ve? Puede causar ruptura de una válvula y taponamiento cardíaco. Son lesiones graves. Aquí la vemos. Generalmente el más involucrado es el ventrículo derecho, igual que en las lesiones traumáticas penetrantes, porque es el que más se expone a la cara anterior. El ventrículo izquierdo está como escondido, la aurícula izquierda y la aurícula derecha también no están tan expuestas. Esa es una pregunta de examen. La cavidad cardíaca más involucrada en las lesiones tanto de trauma torácico cerrado como trauma torácico abierto, es el ventrículo derecho. Bueno, en la contusión miocárdica hay que hacer el electro, que no es específico. Generalmente esos pacientes tienen taquicardia sinusal, pueden tener contracciones ventriculares prematuras, pero hay que hacer todos estos casos un ecocardiograma, que es lo que nos va a dar el diagnóstico, nos va a dar movimientos de la pared. Regionalmente donde está la contusión anormales, puede dar trombos en intramurales y también disminución de la fracción de eyección. Y ellos tienen un score, fíjense, todas estas anormalidades las pueden ver, usted va sumando el score y mientras más grave sea, más grave va a estar su paciente y más probabilidad de muerte va a tener. Bueno, entramos a una entidad que es muy importante. La ruptura traumática de la aorta, ya dije que 1 de cada 10 pacientes mueren en la escena. La causa de esto es que el mecanismo es la desaceleración. Ya ustedes han visto con el doctor Vega lo que es. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el mecanismo del trauma? ¿Verdad? Mecanismo del trauma. Si usted va en un vehículo, hay un primer golpe. ¿Cuál es el primer golpe? Ese que se da el vehículo contra el otro vehículo, contra el poste. Viene el segundo golpe, que es el que recibe el pasajero. Si no tiene el cinturón, bueno, contra el timón. ¿Verdad? Y existe el tercer golpe también, que es de las estructuras internas, ya sea del cerebro o del corazón. En el caso del cerebro, cuando usted recibe un golpe, ya sea que se golpeó con el parabrisas en el auto, el cerebro recibe el golpe secundario, ¿verdad? Porque el golpe primario ya lo sufrió el carro. Y como está desacelerando, la masa encefálica viaja hacia adelante dentro del cráneo y se golpea contra el mismo cráneo. Y ese es el que realmente va a producir el problema. ¿Estamos claros con eso? Bueno, acá en el corazón, en la aorta es exactamente lo mismo. La aorta, cuando se traumatiza el tórax, la aorta sigue viajando hacia adelante, pero hay algo que ancla la aorta. ¿Qué es ese anclaje que sabemos de las clases de embriología tiene la aorta, Joaquín Trujillo? Tienes apagado el micrófono, Joaquín. Ayúdalo, Amir Arjona. Ahí lo dice. El ligamento arterioso. ¿Qué es el ligamento arterioso? Astrid Butcher. Es el ligamento que uniría la aorta a la pared torácica posterior.
Ajá, pero ¿qué es Alfonso Cubilla? ¿Qué es el ligamento arterioso, Alfonso Cubilla? Bueno, Alfonso está desayunando. Diego Moreno. Doctor, es lo que queda del foramen Adrián, oval. ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Lo que queda del conducto silencioso. Ah, no le escucho. Hable, uno solo que hable, que se identifique y dé la respuesta. Lo que queda del conducto arterioso. ¿No te has identificado? Mariel, doctor, lo que queda del conducto arterioso. Muy bien, existe una estructura que está en el feto con la madre que intercambia la sangre del feto con la madre, que es el conducto arterioso, arteriovenoso, ¿verdad? Entonces, este conducto, cuando el niño nace, se cierra por efecto de las Prostaglandinas. por efecto del cambio de presión y por la oxigenación cuando empieza a trabajar el pulmón, ¿verdad? Entonces, eso hace que quede solamente un ligamento. Bueno, ese ligamento es lo que ancla la aorta. Y eso, ¿dónde está el conducto arterioso? ¿Qué arterias comunica? La aorta y la Si pulmonar. persiste, ¿qué arterias comunica? Aorta y pulmonar, doctor. La aorta y la rama izquierda de la arteria pulmonar, ¿verdad? Entonces, allí en el istmo de la aorta es donde se produce la lesión. Eso es muy importante, es como un latigazo. Se golpea el pecho. Viaja hacia adelante la aorta, pero él dice, no, tú no vas para allá. Y ahí es donde se rasga la aorta. Y esto es causa de muerte súbita en accidentes de auto, caídas de grandes alturas o cuando hay un choque muy fuerte, se lacera. En la radiografía de tórax, de repente se puede ver algo. Nosotros vamos a ver, miren aquí, transección aórtica, el mecanismo de la desaceleración. La ruptura ocurre ahí donde el ligamento arterioso. Y fíjense, ¿qué ven ustedes acá en esta radiografía que les llama la atención? Bueno, lo que se ve es un ensanchamiento del mediastino. ¿Y de cuánto debe ser ese ensanchamiento de mediastino para decir que es significativo? Ya lo habíamos dicho. De 8 centímetros. ¿Ok? Todo esto son preguntas de examen. Entonces, este paciente usted debe sospechar, miren acá. Miren todo lo que ustedes tienen. Tienen para, ya lo habíamos mencionado, ensanchamiento del mediastino, obliteración, aquí el botón aórtico no se ve, desviación de la tráquea a la derecha, eso no se ve muy bien aquí, obliteración de la ventana aortopulmonar, no se ve nada porque ahí es un ensanchamiento. Depresión del bronquio, del bronquio principal izquierdo, apical cap, pareciera haber un poquito aquí apical cap, o sea, se borró el ápice. Hemotórax izquierdo, no hay aquí todavía hemotórax izquierdo. Y fractura de la primera o segunda costilla del omóplato, porque sabemos que tiene que haber sido un golpe fuerte. Todo esto es pregunta de examen. Miren aquí, ¿qué hay aquí? Ana Almanza. Diría que nuevamente ensanchamiento No, no te escucho, Ana. Sube el volumen de tu micrófono. Hola, ¿se escucha ahora sí? Ahora sí te escucho. Ajá, diría que nuevamente ensanchamiento del mediastino. Un gran ensanchamiento del mediastino. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica, Ana? Ruptura de la aorta. Una sección traumática de la aorta. Hay que decir el nombre con propiedad, ¿ok? Sección traumática de la aorta, vamos a ver, porque no es un aneurisma verdadero, un pseudoaneurisma. Bueno, el cat torácico tiene una alta sensibilidad y especificidad, así que entonces, Ana, inmediatamente, si tú lo sospechas, ve llamando a cirugía, que van a llamar a cardiovascular, pero mándale de una vez el cat con tu sospecha diagnóstica. Y fíjense el cat acá. ¿Qué se ve el cat acá, Pablo Andrés Vega?
Se ve el falso lumen, se podría decir. ¿A qué nivel está este corte? Yo sé que no es fácil por ahora, pero cuando sales de este curso lo vas a saber muy bien. ¿A qué nivel está este corte? ¿Qué es esta estructura que está acá? Donde están como unidas aorta ascendente y aorta descendente. El callado aórtico. Este es el cayado aórtico, no se te olvide más, Pablo. Okay, sí. Entonces, fíjate lo que está aquí alrededor, mira. ¿Qué tú crees que es Ajá. esto? Esto es sangre. Esa O sea que podría ser. esto te hace ya sospechar que hay una ruptura contenida. No está muy claro esto, hay que buscar otras imágenes. Pero entonces, con esta imagen, nosotros le hacemos una arteriografía. Aquí ven el catéter pigtail que está entrando, mírenlo por debajo, por alguno de las áreas inguinales, por las femorales, y entonces vemos este saquito. ¿Dónde está este saquito? Bueno, aquí debe estar atrás, está la rama derecha, la rama izquierda, perdón, la pulmonar, y aquí está el ligamento arterioso. ¿Ve? Y entonces allí fue donde se produjo se rasgó la aorta, ¿verdad? ¿Qué rama es esta, Ángel? Tronco braquiocefálico. Correcto. ¿Y esta? ¿Y qué, cuál rama es esta? Ayrton, ¿se pronuncia así? Ayrton. ¿Qué rama es esta? Ayrton Cano. Esta de aquí. ¿Quién sabe? La carótida común izquierda. Así es como izquierda. La correcto, porque la común derecha sale del tronco braquiocefálico, ¿verdad? ¿Y qué rama es esta? Adriana Peña, ¿qué rama es esta? La subclavia izquierda. La subclavia izquierda, muy bien. Todos tienen 100. ¿Qué es esto? ¿Qué vemos acá? Lisette, igualada. ¿Qué estudio es este, Lisette? Es lo mismo de lo anterior, Rafael Olmedo. ¿Quién sabe qué estudio es este? Carlos Tapia. Doctor, parece una fluoroscopía de la arteria aorta. No. No, okay. No, puede ser una geografía. Es una arteriografía, sigue siendo una arteriografía. ¿Y qué vemos acá? Vemos la primera. Mira que aquí el catéter está entrando es por el brazo, ¿eh? Es la diferencia. Y entonces, ¿qué vemos acá? Angélica, son. Vemos un saco aquí, ¿verdad? Entonces, este saco que vemos acá, ojo, no es un aneurisma verdadero. ¿Por qué razón? Porque la ruptura ocurrió a nivel de la íntima y de la media solamente. Y la adventicia es la que tiene la mayor cantidad de fuerza, como un 25 o 30% de la fuerza tensil de la aorta, es la que la está conteniendo. No se ha muerto porque la adventicia no se ha ido. Y es lo que permite que nosotros estos casos pues los salvemos, ¿verdad? Bueno, antes, al principio se hacía abierto. Yo hice este un caso mío abierto. Uf, eso era muy complicado. Había que hacer pinza y pinza y suturar. No se podía usar la bomba de circulación extracorpórea porque estos pacientes ya estaban muy sometidos al riesgo de tenían trauma craneoencefálico, tenían otras lesiones. Y gracias a Dios, pues llegó la terapia endovascular. Y esto se llama, cuando usted repara esto, se llama Thoracic Endovascular Aortic Repair, TEVAR. Y aquí lo que usted hace es que entra por donde entró con el catéter diagnóstico y entonces pone una endoprótesis y cubre. Esto es lo que hacemos ahora y esto es procedimiento de rutina del Santo Tomás para reparar esas lesiones. Bueno, ya sabemos, lesiones diafragma, esófago son menos frecuentes. ¿Qué hay aquí? Luz Belis González.
Francis Bisuetti. ¿Qué hay aquí? Bueno, todo esto viene Doctor, estamos mañana. viendo un nivel hidroaéreo. Estamos viendo un nivel Ajá. hidroaéreo. Una burbuja, no sé si, burbuja gástrica. Ah, esa, ¿quién dijo eso? Nelson Cedeño. Nelson Cedeño. Fíjate dónde está el hemidiafragma derecho. Y fíjate dónde está lo que tú habías dicho que es la burbuja gástrica. ¿Qué es esto? Saca tú mismo tu conclusión. Una ruptura diafragmática. Una ruptura diafragmática traumática con herniación traumática del estómago. Muy bien. Fíjense que le hacen, esto no es mío, esto es del libro, le hacen en ese tiempo se le hacía el trago de bario, ¿no? Estos son viejos. Y se ve pues que el estómago, sí, esto que estás diciendo, la burbuja esa es estómago que está ya metido arriba en el tórax. ¿Y qué es esto? ¿Qué puede ser esto? Carlos Tapia. Podría pensar en una telectasia del pulmón izquierdo. Ajá. Un ¿Tú crees que sea derrame telectasia? pleural, ¿Qué? doctor. Dígame. Eso es un derrame pleural izquierdo, porque está desplazada la línea media. O sea, fíjense lo interesante de esta radiografía. Usted puede sospechar, pero no hacer un diagnóstico concluyente. Lo que sí no es una telectasia, porque la telectasia desviaría la tráquea hacia el lado de la telectasia, ¿verdad? Aquí se está desviando, como bien nos dijo la compañera, hacia el lado contralateral. Esto podría ser un hemotórax masivo. ¿Ok? Si es un trauma. Puede ser un hemotórax masivo y en este caso, ¿qué se haría, Adriana Peña? ¿Qué tú harías en el cuarto de urgencia con este paciente? ¿Le pones un tubo pleural? No, no está encendido tu No, micrófono. porque es muy severo. Exactamente. Entonces, ¿a quién llama? Pues Adriana, me apaga de una vez el micrófono. Al cirujano cardiotorácico. Exactamente, a reciente cirugía en el Santo Tomás, que llama al cirujano cardiotoráxico, lo meten al salón de operaciones. ¡Ojo! A este paciente hay que entrarle con cuidado si no se le hace un CAT, porque fíjense que realmente no es, ahora lo vamos a ver, el paciente se precipitó desde un tercer piso, un caso mío, politraumatizado, fue dado de alta y regresa por dificultad respiratoria. Miren lo que hay aquí. Cuando yo veo el caso por primera vez, veo esto. ¿Qué piensan ustedes que es esto? Estos son vísceras. Mírenla. Y mira aquí. Estómago. Del lado derecho. Esto es completamente anormal, ¿verdad? Y cuando le hacemos el CAT, fíjense, el estómago está del lado derecho con contenido alimentario, inclusive, perdón. Miren que aquí está inclusive la burbuja. ¿Qué sería esto entonces? ¿Qué sería esto, Carolyn Rodríguez? Jocelyn Batista, ¿quién sabe? Otra herniación traumática diafragmática. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha, es más raro porque ahí está cubriendo el hígado, pero sí ocurre, ¿verdad? Deme un momentito, yo estoy de turno. Sí, dime doctora, dime doctora. Buenos días, aquí dando la clase. Disculpe, rapidito. Voy a hacer el programa de mañana. Ajá, me vas a poner el derrame pericárdico. Sí, y después, a continuación, para que el papá una reparación de injerto del doctor Jaramillo. Ah, pero la va a hacer él, ¿no? Sí, él la va a hacer, pero para que sepa que usted va al doctor Jaramillo. Ah, bueno, está bien. Perfecto. Listo, Bueno, perfecto. hasta luego. Bien. Bueno, quiere decir que la clase mañana tiene que ser corta. Ya me pusieron un caso para mañana. Ok, entonces. Ajá, muy bien. Es una de derecha. Aquí vemos más confirmándola.
Yo estaba recién llegado al Santo Tomás, así que tenía que tener. Miren cómo inclusive estas ya son más. Vemos el contenido intestinal también allí. Y entonces, este es un caso ya publicado del Santo Tomás Viejo. Ellos le miden el nivel Hummel, que se llama, para ver. Fíjense la tráquea que está desplazada hacia el otro lado, ¿verdad? Bueno, esto cuando lo fue a intubar, miren cómo está todo velado. Cuando lo fue a intubar con intubación, porque tiene que hacer intubación selectiva el anestesiólogo, y aquí él lo marca, las clavículas y la intubación selectiva del bronquio principal izquierdo para yo poder trabajar sobre el lado derecho. Cuando abro el lado derecho, bueno, empiezo a reducir, fue fácil reducir, acá está el pulmón. Aquí está, el diafragma está completamente roto y nosotros lo que tuvimos que poner es una malla. Fíjense cómo está el diafragma roto y es imposible reconstruirlo. Acá está el tórax, acá arriba, acá abajo está el abdomen. Entonces, aquí está la malla donde vamos a unir parte del diafragma que está roto con la malla. Acá está el pulmón. Una malla de Marlex que eran las que habían en ese tiempo, pues ya no se usan, se usan otras de un material mucho mejor. Y mire cómo quedó perfectamente cerrado el hemidiafragma, porque la ruptura, por eso es que se hernió todo, porque la ruptura era prácticamente más del 50% del diafragma que se había ido. Y fíjense la radiografía de tórax postoperatoria con los dos tubos, como ya. Todo volvió a la normalidad. Bueno, básicamente vamos a hablar rapidito sobre el tema final, que es el trauma torácico penetrante. Acuérdense que dije que es dos grandes grupos, las lesiones punzocortantes o arma blanca y las lesiones por arma de fuego. Puede haber todo, las lesiones pueden lesionar también la pared costal, las arterias intercostales, las arterias mamarias. Estos sangrados son insidiosos y difíciles de diagnosticar. También pueden haber lesiones traqueobronquiales. Pueden haber también lesiones en cuello, que lesión en cuello y tórax, y es por eso que el cuello se divide en tres zonas. La zona 3, las lesiones de cuello pueden también lesionar cerebro o las estructuras de los vasos que van hacia el cuello. La zona 2 típicamente lesiona solamente áreas del cuello, como la tráquea, la tiroides, el esófago, los vasos del cuello, y la zona 1 es la que nos compete, como el caso de, fíjense esta radiografía, miren el puñal este, típico de una de las bandas de Panamá, los toca y muere, hay muchas, ya algunas de esas las han desarticulado, pero básicamente ellos hacían un dispositivo en el cual le quitaban la cacha al arma blanca y le ponían una que cuando se la clavaban al adversario, la rompían y ya no se la podía retirar. Este tipo de arma blanca es la que le colocaron aquí a este paciente. Bueno, ya esto es lo mismo. Puede haber lesiones de tráquea y hay que repararlas. Este es un trauma torácico penetrante con lesión de cuello, lesión traqueoesofágica. Y aquí estamos durante la reparación de la misma. Fíjense que en estos casos tenemos nosotros, yo tengo que intubar la tráquea para poder repararla. El anestesiólogo retira el tubo endotraqueal y yo la tengo que intubar con este tubo flexible para poder repararla. Aquí ya le hice la reparación. Y ahí vemos la reparación. También le dio al esófago, así que también suturamos el esófago. Listo. Y con el agua probamos si hay lo que se llama la maniobra del llantero. El llantero, cuando le va a reparar una llanta, mete, ¿no han visto ustedes que mete el tubo
en un tanque cortado por la mitad y explora para ver si sale agua. Lo mismo hacemos nosotros. Nosotros somos medios mecánicos también. Bueno, el emotoras masivo que ya bien dijeron, pues no, eso, los emotoras masivos no deben sino drenarlo el cirujano en el salón de operaciones. Fíjense, la misma, una banda parecida que también rompe la cacha y le queda esto adentro al paciente. En el cuarto de urgencia se le coloca el tubo pleural, pero no se retira el cuerpo extraño. Esto es lo importante. Este cuerpo extraño debe ser, como aquí lo estamos haciendo, retirado en el salón de operaciones, porque fíjense qué había pasado. Aquí yo lo estoy retirando, más o menos medimos el largo y tenemos que ampliar la incisión porque tuvimos que hacer una resección del lóbulo superior del pulmón. Aquí vemos suturado el bronquio y la arteria y la vena. Y esta es la pieza. Tenía una lesión arterial. Así que por eso no se debe retirar porque se desangra el paciente en el cuarto de urgencia. Y aquí es importante enviar el arma para patología y a pa medicatura forense porque esto es prueba. Esto se convierte en una prueba que utiliza la medicatura, perdón, la fiscalía para determinar quién le infringió la lesión al paciente. Bueno, hemotórax masivo, acumulación masiva de 1500 cc. Cuando usted drena 1500 cc, cuando coloca un tubo pleural y drena 1500 cc o sale después más de 200 cc por hora, en 2 a 4 horas, ya ese paciente tiene indicación también para ser intervenido por un cirujano. Fíjense, esto es un hemotórax masivo. Y hay que abrirlo en el salón de operaciones. Este caso, por ejemplo, tenía una lesión grave pulmonar. Y a veces estos casos, disculpen, estos casos. Aquí lo que estamos haciendo es pinzando con esta pinza de Satinky, porque la lesión está en el abdomen. Entonces, con eso hacemos que no sangre mucho hacia el abdomen para que lo puedan intervenir los cirujanos generales. Concepto muy importante, el área de peligro, la ventana pericárdica y el taponamiento cardíaco. Fíjense, el área de peligro, concepto muy importante, pregunta de examen. Son dos líneas perpendiculares que cortan la clavícula y el borde costal del otro lado también deben pasar por las tetillas del paciente. Este rectángulo delimita lo que es el área cardíaca o área de riesgo cardíaco. Cualquier herida que esté en piel en esa área, usted debe sospechar que es una herida cardíaca hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, está la tríada de Beck, ya ustedes lo conocen. ¿Quién sabe qué es la tríada de Beck? ¿Cuáles son los tres factores de la tríada de Beck? La deben haber dado en cardiología, que es la tríada del taponamiento cardíaco. Aumento de la presión venosa central, que usted lo ve porque hay ingurgitación yugular, disminución de la hipotensión arterial y cuando oculta el corazón, ruidos cardíacos hipofonéticos. ¡Ojo! En trauma, menos del 20% de los casos presentan tríada de Beck y pueden tener un taponamiento cardíaco. Así que usted debe llamar al especialista para que haga o un ultrasonido, como vemos, el Ecofast, o la ventana pericárdica o una toracotomía abierta. Bueno, el taponamiento cardíaco es una de las lesiones más peligrosas porque. ¿Qué pasa? El taponamiento cardíaco sale sangre al espacio pericárdico y esa sangre va colapsando el corazón. No permite un adecuado llenado del corazón y de repente el paciente va a hacer un paro cardíaco. Hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos hipofonéticos, la tríada de Beck de nuevo.
Aquí está la técnica de la pericardiocentesis. Nosotros no hacemos pericardiocentesis, pregunta de examen, en pacientes con taponamiento cardíaco por trauma, porque es pérdida de tiempo. Ya el paciente va a tener coágulos, o sea que usted no lo va a poder evacuar y el peligro de lesionar el corazón es mayor. Lo que hacemos es esto que se llama la ventana pericárdica subsifoidea. Abrimos el pericardio por debajo. Y si el líquido sale sanguinolento, entonces procedemos a abrir el tórax. Aquí vemos una lesión, cómo se sutura. Este es un caso de trauma cardíaco penetrante y taponamiento cardíaco. Le entramos por una esternotomía media, evacuamos y fíjense, aquí tenía la lesión. Estaba en, esta es la aurícula derecha. La lesión estaba en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Este es otro caso que fíjense aquí. A ver, el anterior es video, no. Este sí es video, donde aquí vamos, vemos, fíjense, aquí está la entrada de, hizo un taponamiento cardíaco también, pero solamente rastrilló el corazón. Ajá, aquí donde estamos señalando, le causó una pequeña lesión, pero que sí causó un taponamiento cardíaco, ¿no? Este es un caso, le dicen Rambo, todos los estudiantes ya le han puesto Rambo, es un miembro de las fuerzas de policía, que es, bueno, la parte que investigan, que hay que investigar, pues también aparentemente. La esposa también era policía, pero el señor tenía una querida, la querida quedó embarazada, el señor golpeó a la querida, embarazada, y parece que después de eso se arrepintió y se trató de suicidar. Primero se explotó una granada, un detonador de granada aquí en la mano, esa lesión la vamos a ver en más adelante, o creo que ya se la dimos en una clase. Pero no se mató, entonces se enterró ese cuchillo, él mismo se trató de suicidar, llegó al cuarto de urgencia, le pusieron un tubo pleural y fíjense, le inmovilizaron el cuchillo y así llegó al salón de operaciones. En el salón de operaciones nosotros lo revisamos y decidimos pues hacerle primero una toracotomía, como ven aquí, antes de extraer el cuchillo. Aquí ven ustedes cuando estamos extrayendo el cuchillo, que es increíble cómo una persona se haya podido. Y vemos que hay una lesión del corazón que vamos a pasar a repasar, a reparar. Y acá, fíjense el tamaño del cuchillo. Es un cuchillo militar, ¿no? Eso fue lo que el señor, con lo que trató de matar. El señor se salvó. Bueno, después la esposa, no sé. Después cuando llegó a la casa, yo no sé si se salvó allá, pero sí se salvó en el hospital. Bueno, estas son otro tipo de lesiones, formas de cómo repararlas. Bueno, no vamos a hacer mucho énfasis en esto. Miren, aquí a veces también usamos las autosuturas para hacerlo rápido, se puede usar. A veces hay casos en que se cole, como vamos a ver en un video filmado por uno de ustedes, que ahora ya era residente, ahora es, fue estudiante cuando filmó el video, terminó ya residencia y ahora es funcionario especialista de cirugía. Este no es el video, este es otro video de una herida transmediastinal. Pacientes graves, miren, me llaman para esto, tiene lesiones abdominales. Yo le suturé una lesión en la pared posterior, pero miren cómo tuvimos que abrir. A veces es más difícil reparar después que hacemos toda esa. Miren cómo tuvimos que abrir todo el diafragma. Acá se ve el hígado. Son lesiones muy graves. Este es otro caso. Ve, aquí hay una lesión sobre la coronaria. Tenemos que pasar con los puntos por debajo para no obstruir la arteria coronaria. Eso es importante. Esta es una que estaba haciendo cirugía de trauma de un proyectil que
La herida fue en el pecho. Cuando le hacen una fluoroscopía, ven que el proyectil está en el corazón. Eso se llama migración del proyectil. Quiere decir que el proyectil agarró la vena yugular interna y migró hacia la aurícula derecha. Tenemos varios casos de eso. Pueden haber otras lesiones de diafragma. Este es un trauma también. Lesión del lóbulo, de la cúpula del lóbulo. Fíjense aquí, lesión de la vena cava inferior. Penetrante, Aquí está el tórax abajo del abdomen. A diafragma, veces tenemos que entrar todo orificio, para ayudar a los cirujanos generales en estas lesiones que son muy lesión graves. del lóbulo inferior del pulmón. Bueno, todas las complicaciones cuando hay lesiones graves. Hay un concepto que ustedes van a ver y muy probablemente se lo van a preguntar en su examen. Para entrar al internado, que es la toracotomía del cuarto de urgencia. Hay lugares donde el paciente llega in extremis. In extremis significa que el paciente llega boqueando, pero no tiene signos vitales. Entonces, se ha desarrollado esto, abrir el paciente, porque muy probablemente el paciente tiene una herida cardíaca, está taponado, y reanimarlo en el cuarto de urgencia. Nosotros en Santo Tomás no hacemos esto. No existe la infraestructura para esto. Esto crea un gran revuelo y termina perdiéndose la vida. Este paciente debe ser subido inmediatamente in extremis al salón de operaciones. Los residentes de cirugía están entrenados para ir abriendo mientras yo llego y estos casos se han salvado. Así que nosotros, por ejemplo, esto existe. Es por parte del protocolo en algunos hospitales, en el nuestro no. Esto es lo mismo. El paciente está con una hipotensión que no responde a nada, menos de 60 milímetros de mercurio. Esto se lo pueden preguntar a ustedes. La pericardiocentesis, como le dije, está contraindicada porque usted lo que va a producir es una lesión. Mire, que están sacando sangre, pero no los coágulos, así que no destapona al paciente. Bueno, así va a ser el reto torácico de mañana. Sofía Kruger, dime todo lo que hay aquí. Hay un desplazamiento del mediastino. Muy bien, uno. Hay también desplazamiento de la tráquea hacia el lado derecho. Muy bien. Pareciera. ¿Quién dice? ¿Quién me dice? ¿Quién ayuda a Sofía? Podría ser un hemotórax. ¿Quién dijo eso? Acuérdese, identifíquese y si no, no le pongo puntos para el examen de Alejandra mañana. Campos. Campos, a ver, ¿qué hay? Hemotórax en el pulmón derecho. Ajá, ¿quién está de acuerdo y quién está en desacuerdo con Campos? Yo estoy en Puede desacuerdo. ser en el izquierdo, Que sería doctor. el pulmón izquierdo. Identifíquese, Ay, identifíquese perdón, en el uno. izquierdo. ¿Ah? Pablo Vega. Pablo Vega. Pablo, a ver, Pablo, dino. Yo diría que sería más que todo en el pulmón izquierdo porque no vemos tramas vasculares, digamos, Pero ¿qué hay? esa ¿Qué hay? ¿Qué hay? un neumotórax a tensión. Yo diría que puede haber un hemoneumotórax, doctor, en el pulmón izquierdo. Pero no te has identificado, perdiste Adrián los. Cornejo. Adrián ¿Ah? Cornejo. Adrián Cornejo. Adrián, muy bien lo que dice Adrián. Que no se le olvide esta imagen. Miren cómo está aplanado esto aquí. Quiere decir que hay aire y líquido. Es un hemoneumotórax. Atención, porque está desviando el mediastino. ¿Ok? Y es derecho. Perdón, es izquierdo. Muy bien. Las heridas contusas del pulmón, a veces cuando hay catástrofes, puede ocurrir esto, ¿no? Una explosión y también heridas de bala no penetrantes ante los chalecos antibalas. Llegan policías a los cuartos de urgencia y dicen, ah, no, me pegó en el chaleco antibala. Ojo, háganle una radiografía porque puede tener lesiones, fracturas, lesiones, contusiones, etcétera, ¿no? Bueno, esto es lo que es el trauma torácico.
Fíjense, este señor se iba en una moto y se enclavó en un poste. Entonces hemos cambiado esto por el bisturí, ¿verdad? Estos libros se los estoy enviando. Esta es la referencia, el Savington. Bueno, esto ya se los envié, el Schwartz también ya se los envié. Y esto que ven a ustedes acá es un grupo, el grupo que se graduó en el año 1983 en la Facultad de Medicina. Aquí pueden identificar a muchos de los médicos que les han dado clase a ustedes. Y de repente, si me identifican a mí, yo les doy un premio. Por ejemplo, le puedo decir que el director del Gorgas está acá abajo, el doctor Juan Miguel Pascal. Este es el jefe de docencia del Hospital Santo Tomás, el doctor Ramiro da Silva. Algunos desgraciadamente ya han fallecido, como el doctor, este doctor patólogo Juan Arosemena, la doctora Iris Ávila, pediatra. No me ha identificado entonces. Esta persona que está aquí con un vaso en la mano, el suéter naranja. Bueno. Yo les tenía ahí una película, se las proyectaré mañana. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Quiero enviarles varias cosas para que las revisen con calma. Vamos a ver acá. Ajá. La idea nuestra es que ustedes aprendan, no es fracasarlo, ¿verdad? Nosotros no, yo antes decían que cirugía era el filtro de este semestre y que desde que llegué yo ya no sé, ya no es el filtro, bueno, voy a tener esa fama. Pero la idea es que aprendan, que en el cuarto de urgencia, en los salones de operaciones, en las salas de cirugía, tengan presente todo lo que aquí le hemos enseñado. Este libro se los voy a enviar. Este es el Savington de cirugía torácica. Aquí me está demorando en cargar. Este es el Spencer, perdón, el Sugar Baker, también muy, muy importante. Este me gusta mucho por las gráficas que tiene de los procedimientos quirúrgicos. Le voy a enviar un libro de trauma, manual de cirugía de trauma, que es un resumen muy bueno, les va a ayudar para todas sus clases de trauma. Y tiene muchas preguntas que se hacen en los exámenes. Y obviamente les voy a enviar el del curso de ATLS, no le puedo enviar el de la última edición porque no lo tengo. Le voy a enviar la décima edición en español. Este libro es lo que usted tiene que saber en trauma. Por ejemplo, aquí trauma torácico creo que está. Ajá. Aquí están las lesiones potencialmente mortales. Fíjense, aquí está lo de la herida succión. Todo es importante que lo revisen. El taponamiento cardíaco. Esta es la guía del ATLS. Quedó pendiente en la clase que dio el doctor Giacomo las enfermedades quirúrgicas del mediastino. Ustedes deben revisarlo. Los tumores más frecuentes. Yo les voy a enviar mi resumen para que ustedes lo revisen y esto lo sepan. Esto se lo voy a enviar. Los timomas, la relación del timoma con la miastenia gravis. Ok, ya me cargó acá esto. Entonces. Vamos a buscar acá. Aquí está la cátedra. Y vamos a enviarle esto. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos dado hoy? Doctor, una pequeña duda. Dime, dígame, doctor. Sí, en los videos que usted enseñó, vi que el corazón estaba
latiendo normalmente, pues. Entonces, mi pregunta es si se usa cardioplegia o no en estos casos. No, 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 en trauma no. Acuérdense que eso es lo que explicó ayer el doctor, es cirugía electiva, ¿no? Cuando usted va a operar un reemplazo valvular, cuando va a poner unas bypasses, todo eso es pacientes que son preparados. Y esto es urgencia, lo que yo les expreso. Esto se mete, el paciente me llaman, yo estoy de turno, estoy en la casa, generalmente me llaman en la madrugada. Y este me siente hay que me meter, no, 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 no usamos perfusionistas, ni paramos el corazón, ni nada. Ok. Bueno, ya que me hiciste esa pregunta, lo que tengo que buscar es dónde tengo esa. Ajá. Creo que nosotros lo tenemos en uno de los dos. Hay dos canales YouTube de la cátedra. Vamos a ver. A ver si vemos el video. Es un video muy bonito. Lo filmó el doctor, él terminó la residencia hace poco. Rogelio Orillac. El doctor Rogelio Orillac firmó este video. Creo que no estoy seguro cuál de las dos canales es, porque este me parece que es. Ah, por aquí me manda a verificar. Vamos a ver si lo encontramos acá. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que es este. Sí, es este. Lo único que piense que ahí está demorando un poquito en descargarlo, ¿no? Ese es el video. Vamos a descargarlo de ahí entonces. Bueno, mañana vamos a hablarle acerca de las enfermedades arteriales. Yo le voy a enviar esto. Favor, para que lo repasen y cuando pregunten, entonces podamos nosotros, yo ya les había enviado unos documentos, utilidad del índice tobillo-brazo en atención primaria, esto es muy importante y pregunta de examen, guía de manejo en la enfermedad arterial periférica, esto es un resumen. Aneurisma de aorta abdominal y guías de manejo del paciente diabético con enfermedad vascular. Okay. Eso se complementa con este PDF, que bueno, ahorita como estoy bajando el video, no me quiere abrir nada de eso, ¿no? Y es importante que ustedes revisen eso, con eso nosotros ya terminaríamos probablemente. Vamos a hablar algo de. Ahora no me quiero abrir nada. Ajá. Ya nosotros
Bueno, complicaciones en cirugía sistémica, cirugía menor y ambulatoria, asepsia, antisepsia, cirugía torácica, evaluación cardiovascular preoperatoria, avances en cirugía cardiovascular del doctor Carrillo, trauma torácico del día de hoy. El doctor Carrillo cubrió cirugía cardíaca. Mañana vamos a hablar de enfermedades arteriales y venosas y algo muy breve de enfermedad carotidia y síndrome aórtico y disección aórtica. Lo que no podamos cubrir, porque como tengo cirugía mañana, entonces se los enviaré para que ustedes lo revisen, ¿no? Y ya no, la última, el último esfuercito es mañana, ¿verdad? Que es difícil. Las 7 de la mañana es una hora bien difícil. Bueno, después tendremos que programar lo de acceso vasculares, imagenología, cirugía robótica, cirugía cardiovascular pediátrica, cirugía endovascular, abordaje de las urgencias quirúrgicas. Con esa finalizamos ya estas clases que hemos denominado especiales, pero que son muy importantes para ustedes. Bueno, aún no me baja el video. Yo lo voy a preparar y mañana, si lo vemos un ratito, creo que está en uno de los canales YouTube. Si usted lo busca, la cátedra tiene dos canales YouTube, uno que le presenté y tiene otro más que sí tiene este video, ¿no? Y que es importante que ustedes vean, porque la pregunta que me dice el doctor, no paramos corazón. En este caso específicamente, ustedes van a ver que me está ayudando ya residentes que son funcionarios. Tenía una herida grande, casi antes, yo no sé, creo que la apuñalearon con una espada a ese paciente y le atravesaron el corazón de un lado a otro y hubo que ponerle una sonda Foley para el control mientras estamos haciendo la sutura. El paciente se salvó. Quedó como una comunicación interventricular que teníamos que suturar, pero el paciente se escapó del hospital y se fue. No he vuelto a saber de ese paciente. Cuando él oyó que teníamos que operarlo de nuevo, el hombre se escapó del hospital. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ah, muy importante. Los coordinadores. Ana ya tiene lista, ya revisaron todas las cartas. Que esté correcto el nombre, que esté correcto la cédula y que esté correcto el lugar de rotación. Sí, doctor, ya revisamos eso. Perfecto. Ella dijo que las iba a enviar hoy ya de una vez. Ok, perfecto. Bueno, vamos a darle unos minutitos. Parece que aquí falta ahí. Vamos a darle unos minutitos a ver si no, si vemos algo del video ese. Y de las otras clases no tienen ninguna pregunta, todo quedó claro. Podemos preguntar lo que sea. ¿Qué clases tienen hoy? ¿Qué clase le toca hoy en la tarde? De cirugía nos toca anestesia, doctor. Ah, con el doctor Ramboa, muy bien, esas clases son muy buenas. Y coordinen ahí mismo lo del taller, ¿no? De vía aérea. El taller está encargado él, son tres que está encargado él, la doctora Janet Rangel y también la doctora Frías del Hospital Nacional, que también allá lo recibe de manera excelente. La doctora allá les hace también un BLS allá, porque ellos tienen maniquíes en el Hospital Nacional. O sea que realmente yo estoy muy conforme con los profesores que tenemos por la atención que le dan. El doctor Carrillo, excelente. Anoche pues lo presentamos como socio honorario de la sociedad nuestra acá en Panamá de cirugía cardiovascular y fue aceptado, así que probablemente vamos a poder trabajar más de cerca con él porque existe una muy buena relación y espero pues el grupo, como todos los años, el grupo que va a rotar con él,
también lo haga muy bien, ¿no? Nos deje muy bien representado. Yo no sé si eso se está descargando. Ahí lo veo que va avanzando, sí. Ah, sí. Es que es. Lo que pasa es que él lo grabó sin editar, ¿no? Yo he pensado varias veces en editarlo, pero es casi como una hora, creo. Ahí se está descargando. Bueno, este paciente se salvó por varias cosas. Resulta que este paciente llega en la mañana. Yo había llegado al hospital porque tenía una cirugía cardíaca programada, creo que era un reemplazo valvular. Y entonces me llaman del cuarto de urgencia el residente que tiene el paciente muy grave, casi in extremis. Como le dije, que en otros lugares hacen la toracotomía de urgencia allá, en el cuarto de urgencia. Yo le dije, no, sube lo que yo estoy acá arriba. Y estábamos todo el equipo, estaba el anestesiólogo cardiovascular, estaban los residentes, estaba todo el personal, inclusive hubiéramos podido ponerlo en circulación extracorpórea, ¿no? Pero bueno, eso no es necesario. Como ustedes van a ver, lo que hay es que reparar rápidamente la lesión y tener bastante sangre. Y bueno, teníamos sangre para el caso, afortunadamente era del mismo tipo también, o sea, otra fortuna del paciente. Ustedes van a ver en el video, porque está tal cual, no está editado, en varias ocasiones el doctor Ramboa me dice, este paciente está muerto. Yo no le veo aquí reflejos, no le veo nada, dejémosle, le digo, bueno, vamos a darle un chance. No importa que se pare el corazón para que yo pueda suturar y después lo reanimamos. O sea, el estrés que uno vive en estos casos es bastante grande porque uno trata de poner lo mejor de sí para salvar al paciente, ¿no? Esa es la conversación que va a oír. Entonces, el residente me pasa la sonda Foley pero no la pinza. Ahora es funcionario, yo lo regaño, oye, pero si entraste un caso igual conmigo hace un rato y yo te dije cómo hacerlo y entonces, bueno, pero bueno, ahora se está abriendo todo acá. Ajá, esta vamos a dejarla aquí medio que, esta es la que la quería comentar después que le pase, va a ver cuánto falta de la herida cardíaca esta. Ya, aquí se abrió. Ok. Bueno, aquí está. Ah, me pone que no está, pero bueno, ya estoy viendo que aquí está. Vamos a ver. Bueno, aquí en esta posición, este soy yo, aquí está el residente ayudándome, acá está anestesia, aquí estamos poniendo el separador porque entramos por una toracotomía, que es la incisión más rápida, y el camarógrafo está, obviamente, el doctor Rogelio está enfrente nuestro, ¿no? La nada. Y ahí vemos la lesión, pero ahí vemos la sonda Foley. Tiene que ampliar eso, si no, no va a salir toda la sangre. Pinzas. Yo le estoy regañando al doctor porque la sonda Foley me la dejó abierta. Caso hicimos. Y entonces ahí yo tengo que introducir la sonda Foley en el orificio. Y me tiene que inflar el balón. Fíjense que trato varias veces y no puedo porque alguien me está tironeando la. Completo, ¿no? Ahí no va, pues ahora mismo va, sacar la prisa. Se pasa el sangre ahora mismo. Yo le digo, no le pase sangre porque es por gusto, el país está perdiendo toda la sangre. Déjame nada más controlarla. Ten la sangre lista para dentro un rato. Déjame por lo que ya no me está traicionando. Ven en play.
Las pupilas están en plato, dice. O sea, eso es una indirecta para mí. Ya déjalo tranquilo que este señor está muerto. Pero aquí el que manda es el cirujano, ¿no? ¿no? Ustedes escuchan todo lo que están diciendo ahí, ¿no? Bien. Aquí logramos entrar. Vamos a inflar el balón. Bien. Y miren, yo aquí tracciono el balón y miren la herida. Para la lesión. La herida está acá. Ok. Dame sutura. Y ahora empezamos a suturarlo. Parece que está casi en par. Dame sutura. Esto es lo que se llama en extremis. Mira, ahí se está moviendo un poquito. Para que me ayude. Pero prácticamente está en paro lo que me conviene a mí Bien. para poder poner los puntos. Porque así no vamos para ningún lado. Mira dónde fue esta vaina. Doctor, ¿este paciente se salvó? Ok. Bien. Doctora, tracciona esto así. Ahí sí, un poquito. Y tú que me separes. Dame Otro tiche, por favor. Dame otro tiche, por favor. Ese es el doctor Pedro, que ya es funcionario, ¿no? De cirugía. Pedro Paz. Y tenemos 5 minutos, cuéntanos ahí. Ahora sí el corazón está en paro completamente, ¿no? Bueno, ahí tiene uno que otro latido de moribundo. Vamos a avanzarlo un poquito porque el video es muy largo. Miren, ya empezó a latir, lo reanimamos. Lo sutura, aquí lo estamos reanimando. Aquí le estamos dando masaje cardíaco directo. Bueno, pásenle líquido, ¿no? Si no hay sangre. Y ya ahora sí empezamos a pasarle sangre. Miren, ahí salió. Sí, no, presión tiene ahora mismo. Pero volvió a sangrar. A medida que recupera presión, vuelve a sangrar. Yo tengo que poner otros puntos. Cuéntame la succión, por favor. Ahí está, ya quitamos la sonda Foley. Ya aquí entonces sí estamos poniéndole puntos. Mire, esto es ventrículo derecho, aquí. Esto es ventrículo derecho. Esta está la coronaria, la descendente anterior y el ventrículo izquierdo acá. La lesión fue ventrículo derecho. Tracto de salida de ventrículo derecho. Un tiche, por favor. Vamos a seguir adelantándolo. Dura media hora el video, ustedes lo pueden ver. Mira, aquí ya está más controlado. Ya no está sangrando tanto. Y seguimos poniendo puntos porque era una lesión. Bueno, este video creo que hubiera ganado premios si lo hubiéramos editado para llevarlo a. Pero a veces uno no te. Y que eso es uno de los errores, el no publicar. Yo creo que ahí termina el video. Ahí termina, creo que es el último punto. Ok. Entonces, como ustedes ven, pues un paciente que. En principio no parecía que se iba a salvar, pero en trauma uno tiene que hacer todo lo posible y sobre todo el paciente creo que tenía 20, 25 años por ahí, ¿no? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Ahora sí terminamos. La última madrugadita mañana, creo que la clase la daré desde el Santo Tomás. De repente les enseño algo también de la cirugía allá, se lo transmito por Zoom, algo de la cirugía. Así que nos estamos viendo. Que tengan buenos días. Buen día, doctor. Igual, Pase buen doctor. día, doctor. Luego, doctor.